Buenas tardes, queridos televidentes teleaudiencia de la audiencia de Telev1, en esta nueva entrega de nuestras conversaciones acerca de política desde el punto de vista de la filosofía política o de la ciencia política como filosofía política. El tema que me propongo abordar en el día de hoy es el tema de las relaciones entre el arte y la técnica de la política. Pero como el arte y la técnica de la política son formas de conocimiento, entonces habré de tratar también el problema inherente a este título, que es el problema de la revolución del conocimiento. San Agustín, tomando y recogiendo una frase, un pasaje muy conocido del Evangelio de San Mateo, enuncia al comienzo de sus confesiones, no se hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Se dicen aquí dos cosas. La primera de ellas acerca de la incontestable pertenencia de la persona humana hacia su creador. Y la segunda, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse ante ti acerca del obrar y del hacer humano que hace meritoria nuestra vida para alcanzar finalmente la visión de Dios en la vida eterna. Precisamente de esto se trata. La revolución del conocimiento a la que haré referencia tiene por finalidad precisamente sustituir la dimensión trascendente del conocimiento para encerrarlo en la pura inmanencia. Esta revolución industrial, esta cuarta revolución industrial, como lo he dicho en otras oportunidades, reduce precisamente ante todo la persona humana a un todo digital. Lo inserta en una totalidad física tecnológica con la finalidad de someterlo a dominación. Pero además reduce la vida del espíritu y este es el núcleo del tema que vamos a desarrollar en el día de hoy digo entonces, reduce la vida del espíritu a meras sensaciones, como habré de repetirlo, a lo largo de la exposición. Y lo hace a través de dos caminos. El primero de ellos es el de la bioingeniería, de la modificación genética de nuestra estructura mental, de nuestra inteligencia, del órgano de la inteligencia que es el cerebro. Y lo hace también a través de la dominación tecnológica de ese intelecto o de ese cerebro, fuertemente condicionado por la intervención de la tecnología en nuestro cuerpo. Precisamente de esto se trata cuando hablamos de revolución del conocimiento. Esta cuarta revolución industrial entonces promueve lo que se llama la revolución del conocimiento y su lugar es precisamente este el segundo de los capítulos que acabo de mencionar. Es importante observar, como lo he reiterado otras veces, que se trata, en el caso de esta cuarta revolución industrial, de un proceso, de un desarrollo, de una estrategia que lleva adelante el globalismo para instaurar un nuevo ordenamiento mundial. Se trata de un proceso de carácter teológico-político. Y la prueba es esta, en el caso del tema que me ocupa hoy. Cuando Klaus Bab en su libro titulado aproximadamente "Formateando el futuro" trata el capítulo referente a las tecnologías emergentes y dentro de él, exactamente el que corresponde a la ingeniería de nuestra estructura biológica y en especial de nuestra estructura cerebral, lo titula precisamente. Como el poder prometeico de la bioingeniería. El poder prometeico de la bioingeniería evoca a Prometeo, el lector, que inadvertidamente toma en sus manos este libro de Klaus Babb, posiblemente no comprenda el alcance, la hondura de estas afirmaciones. Pero estas afirmaciones encierran precisamente en la justificación del carácter teológico-político que tiene la Cuarta Revolución Industrial. Prometeo es un personaje evocado en la teogonía de Cíodo que emprende una guerra contra los dioses, les roba el poder y se los entrega a los hombres, y luego emprende una guerra contra los dioses por la dominación de los cielos. Este es precisamente el modelo gráfico, el modelo poético que la cuarta revolución industrial lleva adelante: la dominación de los cielos, y dentro de él de absolutamente todo lo que nosotros llamamos el cosmos, para reducirlo, como he dicho al principio, al dominio digital. En este lugar tiene lugar, entonces, reitero y valga la redundancia, la cuarta revolución industrial en su capítulo dedicado a la revolución del conocimiento. Esa revolución del conocimiento en la perspectiva del globalismo se propone fundamentalmente cancelar la vida del espíritu de la persona humana, evitar su ascenso hacia la trascendencia y dejarla precisamente en la pura inmanencia, pero no como el conocimiento que tradicionalmente conocemos, esa unidad espiritual entre nuestra inteligencia y la esencia de las cosas, sino como un manojo de sensaciones. El hombre no es más que una reacción instintiva, un conjunto de sensaciones, aún motivaciones de carácter fisiológica que lo impulsan precisamente a un proceso de acción y reacción con los objetos exteriores y precisamente con el obrar humano. Pero para discernir esta cuestión de semejante complejidad, habremos primeramente de desarrollar el camino del conocimiento en la versión del realismo metafísico para reservar ya en la segunda parte el problema precisamente concreto de la liquidación de la vida del espíritu por parte del nuevo concepto de técnica llamado hoy tecnología. Habré de evocar para esto dos motivos, uno tomado de Santo Tomás de Aquino y otro de una pregunta que dio lugar a una conferencia de Martín Heidegger que se titula La pregunta por la técnica, levemente corregida desde el punto de vista de la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Desde el punto de vista entonces del realismo metafísico, cabe afirmar que cuando tratamos el problema del conocimiento nos referimos a dos ámbitos también problemáticos, el de la realidad, que es objeto de conocimiento, y el de la inteligencia, que conoce. O la realidad posee ese núcleo ontológico que nosotros llamamos esencia y existencia, o la realidad no posee las esencias, o poseyéndolas, estas son inalcanzables para el intelecto humano, como es precisamente el postulado de la teoría crítica que arranca con el Iluminismo y llega hasta nuestros días. Teoría crítica del conocimiento que desconoce el horizonte de las esencias y que es retomada posteriormente por la cuarta revolución industrial. O la realidad es precisamente objeto de una lectura óntica y ontológica, o es un conjunto de átomos sometidos a un cierto mecanicismo según reza la herencia epicureísta que también recibe la modernidad y en particular en nuestros días la cuarta revolución industrial. Desde el punto de vista de este realismo, como digo, metafísico, el conocimiento consiste básicamente en la unión espiritual de nuestro intelecto con la esencia de las cosas, de tal modo que una vez llevado a efecto el acto del conocimiento como unidad espiritual vive en nosotros la esencia del objeto de conocimiento con una existencia no real sino intencional Desde el punto de vista de una clasificación del saber que será de la mayor importancia para comprender la profundidad de esta mentada revolución del conocimiento me ha parecido oportuno dividir precisamente el conocimiento en ciertos niveles de análisis, en los cuales podríamos destacar el ámbito del conocimiento teórico, el ámbito del conocimiento práctico y ese otro ámbito posterior del que me ocuparé en la segunda parte, que es el conocimiento que le corresponde al arte. Habremos de, finalmente, al cabo de esta primera parte, de intentar una definición de la política, de lo político, en cada uno de estos niveles de análisis. El primero de ellos, desde el punto de vista de este conocimiento teórico, al que yo llamaría precisamente así teoría, en el sentido griego. En el sentido de contemplación, de una contemplación progresiva que, yendo desde lo menos complejo, alcanza lo máximamente complejo y simple al mismo tiempo, que es la causa primera de todas las cosas. Ese conocimiento es originariamente lo que llamamos gnosis, lo que llamamos gnoseología para mentar una disciplina filosófica. Tiene que ver con el conocimiento del objeto real, de su realidad espacio temporal, de sus notas circundantes a los efectos, como digo, de develar su esencia. Este es un primer estadio del conocimiento. Alcanzamos aquí precisamente el nivel de la existencia concreta y la develación de la esencia, que constituye algo así como el primer peldaño que nos va a conducir a un ascenso ascético hacia la causa más elevada del conocimiento. Cuando hemos acabado de dilucidar la esencia, cuando poseemos ya esa existencia intencional a la que llamamos verdad como adecuación entre el intelecto y la esencia de las cosas, estamos en condiciones de pasar a un segundo nivel de conocimiento al que llamamos Episteme o ciencia, para remitirme al vocablo griego. Es allí donde se articulan los conceptos universales, los conceptos que tienen validez perenne y que sirven precisamente para iluminar de un modo sistemático la realidad que es objeto de conocimiento, la realidad de los objetos singulares. Decimos así, por ejemplo, que la fórmula del triángulo es base por altura sobre 2. Sí, pero ¿de qué triángulos? De cualquier triángulo, sean estos de la dimensión que sean y del tipo que sean. Pero este conocimiento epistémico, el conocimiento científico, nos permite dar un paso más para alcanzar lo que llamo la auténtica sabiduría, que en el lenguaje aristotélico es precisamente un conocimiento superior, el más elevado de todos, a la luz de la causa más elevada, que precisamente después de Aristóteles, después de la revelación cristiana y con Santo Tomás de Aquino, no es más que el conocimiento, la aproximación al conocimiento de Dios como causa de todas las cosas. Estos tres niveles de conocimiento de alguna manera constituyen el fundamento teórico de ese otro conocimiento que llamamos práctico. El que se hace acción en este marco, en estos tres niveles de conocimiento, buscamos esa verdad que luego en el orden práctico se torna en el bien, como principio y fin de nuestras operaciones morales y de la perfección de la vida del hombre. ¿La filosofía puede ser definida desde el punto de vista de la sabiduría? Ciertamente que sí. Podríamos definirla como aquel saber que conduce al hombre mediante el ejercicio de la virtud a la vida eterna, mediante la consecución y mantenimiento del bien común político en sus dos dimensiones, en la dimensión material, pero esencialmente en la dimensión espiritual que le abre las puertas de la trascendencia. La vida política tiene, por tanto, una dimensión de apertura hacia la trascendencia. Con el conocimiento de Dios es posible intentar una nueva lectura de los conceptos de la ciencia política que lo colocan, como se dice, desde el punto de vista de la luz de la eternidad, su especie eternitatis. Todo este conocimiento, esta sabiduría, esta Sofía elevada, debe ser distinguida para no incurrir en equívocos de esa sofía hegeliana que no es más que la coronación de una introspección radical del yo personal que torna al hombre como el máximo nivel de conocimiento por más movimientos pretendidamente metafísicos de la dialéctica hegeliana, esta no es otra cosa que una creación de la inteligencia humana. Es el hombre el que se torna el dios, el hacedor el principio y el fin y por tanto el sujeto de poder, que es lo que nos interesa. Estos tres niveles de conocimiento constituyen lo que podríamos llamar el criterio de legitimidad de nuestra vida práctica, la vida de la praxis, en la cual definiríamos a la política precisamente como la ciencia práctica del bien común como la ciencia que nos hace buenos y que permite que mediante la realización de este ideal podamos hacer a los ciudadanos honestos, a la persona buena. Es para que seamos buenos, como reza el axioma latino en San Alberto Magno o, por ejemplo, en Tomás de Aquino. Cabe destacar que todas estas precisiones Van a encontrar su contraste en la segunda parte cuando me refiera al problema justamente del arte de la política. ¿Hay un arte de la política? Sí, sin ninguna duda que sí. Y lo encontramos precisamente en los primeros renglones, cuando Santo Tomás de Aquino comentando la política, Aristóteles nos va a decir que el arte imita la naturaleza y así el hombre, mediante la política, disierne imita el orden de la naturaleza, especialmente el orden de la persona humana. Desde este punto de vista, también podemos decir que hay una técnica política al servicio del arte de la política. Algún autor referenciado en su momento por ese gran pensador, historiador que fue don Julio Irasusta, ese autor al que nombraba ir asusta, nos ofrece una definición plausible de la política, posiblemente como técnica. Va a decir Indalecio Gómez, que fue ministro del gobierno de Sáenz Peña. Eh, la cita a Indalecio Gómez no implica, de mi parte, la adhesión a su ideario conservador y liberal. Es que solamente miramos la verdad allí donde esté y tratamos de recuperar esa simiente de verdad. Digo entonces, decía don Indalesio Gómez, algo como que la política como técnica no es otra cosa que un tomar decisiones entre dificultades, un tomar decisiones en situaciones límites. Esto era la política en el decir de Indalesio Gómez. Y me pareció apropiada esta definición. Lo que sí es importante destacar es que tanto la vida de la praxis como la del arte, se remiten como criterio de legitimidad a la verdad objetiva, a la verdad del ser. El bien no es otra cosa que la lectura práctica de la verdad. La primera fruición de la verdad, va a enseñar San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás de Aquino, es el bien, que fluye en el tiempo y en el espacio mediante nuestras realizaciones concretas. Esto precisamente va a ser de la mayor importancia a los efectos de comprender las enormes transformaciones que ha producido la Cuarta Revolución Industrial. Conviene señalar y detenerse en este camino de ascenso que nos permite alcanzar distintos niveles del conocimiento político, que nosotros, que caminos de la virtud política. No hablamos de la política que se enseña, sino también de la política que se vive como virtud política, que nos eleva precisamente a un merecimiento último que es la visión de Dios. De esa política es de la que estamos hablando en esta primera parte. Consecuentemente cabe destacar que se trata de un camino, como dije, ascético, que tiene un límite, que tiene un límite que es precisamente ese espíritu que se eleva desde las cosas temporales, desde la práctica trabajosa de la virtud, hasta la visión prácticamente de Dios en cuanto esto es posible en nuestra condición humana y temporal. El motivo aristotélico que puedo mencionar aquí para comprender esta situación límite del saber humano frente a Dios, bueno, es muy conocido. Es aquel que nos hace recordar que los ojos, ese ojo de la inteligencia, ese ojo del alma que es la inteligencia, es como que queda sobrepasado, que se pone casi obnubilado delante de la presencia de la luz por excelencia, de la luz verdadera a la que hace referencia San Juan en el último Evangelio. No precisamente por incapacidad de comprender la luz o porque la luz sea insuficiente, sino porque se trata de una limitación del intelecto humano. He dicho otras veces que esta... Esta verdad aristotélica que recoge Santo Tomás fue corregida por su maestro, San Alberto Magno, quien va a decir que esto es en razón de la naturaleza del ojo, pero el ojo corporal al que se hace referencia en el texto aristotélico no es precisamente el ojo del alma inmortal creada por Dios, que por el contrario descansa, como lo habíamos hecho alusión al principio. Con el texto de San Mateo que recoge San Agustín, que descansa en la visión de Dios. Y completa a San Alberto Magno que hay ojos corporales, como también el ojo, por ejemplo, de la garza, que mirando la luz del sol descansa y gira en círculo, siempre contemplando con sus ojos la luz. El auténtico conocimiento entonces político. Podría recoger un pasaje suficientemente ilustrativo de San Juan de la Cruz. Si quieres saber, vendrás por donde no sabes. Y si quieres saberlo todo, no quieras saber nada en cosa alguna. Quiere decirse con esto que nuestro norte debe ser precisamente alcanzar la vida eterna mediante el correcto ejercicio especialmente en situaciones límites y con esto trato de compendiar las definiciones anteriores de la virtud política. De esto se trata entonces el camino ascético, pero la presencia concreta de ese bien supremo que es fuente del bien común político produce un efecto que llamamos la sustitución de ese intelecto que no puede ver a Dios cara a cara, porque se ve sobrepasado por la verdad y por la luz de Dios, digo, lo sustituye y comienza a guiar entonces en el ámbito de la auténtica sabiduría nuestra voluntad con esa participación de la inteligencia divina a través de las verdades de la fe sobrenatural. Y es allí donde se produce el final del camino ascético para lograr posteriormente el camino místico. Claramente que este no es un camino para todos, sino para los sabios y piadosos. La pregunta por las cosas es la que nos, condu nos ha conducido hasta esto. Podríamos evocar también a Martín Heidegger, quien va a decir que la pregunta es la piedad del pensamiento, es la piedad de la filosofía. Bueno, de alguna manera podríamos complementar esta figura, esta imagen con esa intervención heideggeriana, muy pertinente a los efectos de lo que quiero decir. Redondeando entonces esta primera parte, podríamos decir que ese camino de la teoría enfocada hacia Dios es el que mirándolo desde la praxis se convierte en el criterio de legitimidad de la vida moral y política. Es importante subrayar esto porque se acostumbra a veces por un prejuicio antirreligioso y antiteológico a mencionar las soluciones frente al ataque de la Cuarta Revolución Industrial, ese ataque sin precedentes contra el orden de la creación, haciendo referencias a causas meramente instrumentales o meramente materiales o del saber profano, cuando el rigor, la intención del globalismo es, como dije, teológico-política. Cabe entonces cerrar de alguna manera esta primera parte, dejando el camino abierto para el examen del arte en su relación con la técnica desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del realismo metafísico y desde el punto de vista, como lo hice en esta primera parte, del camino adoptado y propuesto por la Cuarta Revolución Industrial. Telev1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Telev1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Telev1, toda la verdad primero. Continuando entonces con el tema propuesto para el día de hoy, habré de referirme en esta segunda parte al problema de la técnica en su relación o en su relación de pertenencia al arte. Quisiera al comienzo de esta parte conclusiva, evocar un pasaje tomado del prólogo a la ética Nicómaco en el comentario escrito por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás menciona allí una cuádruple distinción del orden que me ha parecido siempre suficientemente ejemplificadora, precisamente para las comprensiones modernas que se intentan acerca de la moral, del arte y de la política. Santo Tomás va a decir allí que reconocemos cuatro tipos de órdenes. Un orden que la inteligencia no cree, sino que simplemente se limita a develar, a descubrir. Es el orden de la naturaleza, es el horizonte de las esencias al que hice referencia en la primera parte cuando me referí al conocimiento de carácter teórico. Le sigue a este un orden que nuestra inteligencia crea a los efectos de desarrollar el recto razonamiento. Ese no es otro que el orden de la lógica. Cuando decimos que Sócrates es hombre y que Sócrates es mortal, no es esta afirmación la expresión de un capricho del pensante, sino el reflejo de una realidad incontrastable, confirmada en el orden de la naturaleza. La lógica es el trasunto, si se quiere, también simbólico de una realidad que es la del orden natural. La lógica es consecuencia, pero no causa del orden de la naturaleza. Posteriormente hay un tercer nivel de orden que es el orden de nuestras operaciones morales. Observando el orden de la naturaleza, e implementando un recto raciocinio, orientamos nuestras operaciones morales mediante justamente la virtud política por excelencia, que es la prudencia política a la que definimos como la recta razón del obrar. La rectitud en cuanto coincidencia con el fin que es el bien político y en cuanto coincidencia con las exigencias del orden de la naturaleza. La rectitud de nuestras operaciones morales. La rectitud del obrar. Y posteriormente Santo Tomás va a distinguir un cuarto nivel de orden, que es el orden de las Operaciones con las que realizamos objetos, con las que realizamos la factura humana, el hacer en sentido estricto, para distinguirlo del obrar que es propio de la moral y de la política. Me refiero a la obra de arte, al carpintero que construye precisamente una silla, un escritorio, un vehículo, un automotor, un barco o un avión, por ejemplo. Este va a ser el núcleo de nuestra exposición, este va a ser el desenlace al cual queremos llegar en la confrontación con el modelo de la cuarta revolución industrial. Digo entonces que este obrar humano dirigido hacia fines puede tener dos dimensiones, una práctica y otra, para decirlo en, el term en la terminología griega, poética, en el sentido de arte. El arte imita a la naturaleza desde el punto de vista del realismo metafísico. Para explicar ahora la ruptura que ha operado la Cuarta Revolución Industrial, abrimos de proceder segundos momentos. El primero de ellos, mirando sus orígenes, en la revolución que ha operado en el pensamiento la modernidad. Y el segundo, en las novedades que ha introducido propiamente la cuarta revolución industrial, la revolución de la digitalización, la revolución de la bioingeniería o de la reducción digital de la vida. Desde el punto de vista de la revolución de la modernidad, cabe destacar que estos cuatro niveles de órdenes a los que hice referencia fueron comprendidos especialmente en el siglo XX, de un modo distinto al que lo he expresado en la primera parte. La filosofía teórica, la metafísica, no constituye ya un criterio de legitimidad respecto de la vida práctica y respecto de la factura humana de la que se ocupa el arte. Vale decir, algo puede ser bueno, desde el punto de vista de la moral, sin que necesariamente ese bien deba coincidir con la verdad y con la verdad del ser, según lo dije en la primera parte. Se ha decretado, digo entonces, siguiendo la huella de la revolución que dio origen a la revolución francesa, aquella que se encuentra en la Enciclopedia de Diderot, se ha producido la atomización, la autonomía radical de la vida moral y política, de la vida artística respecto de la contemplación en los niveles en que hice referencia en la primera parte de la exposición. Esto ha ocurrido dentro y fuera del tomismo, fuera del tomismo en la propuesta del programa crítico de Immanuel Kant y dentro del tomismo en lo que se ha dado en llamar el tomismo trascendental inspirado especialmente en joseph de marechal que escribió aquella obra en cinco o seis volúmenes titulada el punto de partida de la metafísica esto ha sido precisamente lo que ha dado lugar a esa nueva creación de la que se hizo cargo el liberalismo político y el progresismo religioso vale decir admitir la posibilidad de una vida moral fuera de del criterio de legitimidad de la verdad objetiva que emerge de la esencia de las cosas. El bien no es más una primera fruición del ser, sino una creación del intelecto humano subjetivo, digo, desde ese cuarto oscuro al que hace referencia John Luc, frente a la realidad, pero no algo que nosotros podamos discernir en la naturaleza en concreto. Este precisamente ha sido el precedente de la Cuarta Revolución Industrial desde el punto de vista de la modernidad, desde el punto de vista del tomismo y desde fuera del tomismo. Pero la Cuarta Revolución Industrial trajo otra novedad. Y para comprenderla es necesario entonces entroncar un poco con el motivo tomado de Tomás de Aquino el núcleo de la exposición de Martín Heidegger en aquella conferencia titulado La pregunta por la técnica. Realmente aquí sin entrar en detalles, porque no es el objeto cuanto menos hoy de la complementación que es posible realizar entre la fenomenología de Heidegger y la metafísica del ser del acto de ser de Tomás de Aquino, que realmente ocuparía una exposición completa, es suficiente con señalar que la exposición acerca del arte en Martin Heidegger es perfectamente pertinente con lo que llamo el realismo metafísico que está en la base de la arte y de la técnica política. Había visto ya como antecedente histórico cabe destacarlo Pío XII con ocasión de la muerte de Mussolini que se venía el progreso de un mundo dominado por el capitalismo, por el liberalismo y por la tecnología. Al menos así leemos en la crónica de Malaki Martin. Veamos de qué manera. Para Martín Heidegger, la pregunta por la técnica nos remite a la esencia de la técnica, pero la esencia de la técnica es algo más que la técnica, es algo misterioso. Y toma el ejemplo que nosotros podríamos adaptar a la construcción, aquí sí podemos hablar con propiedad de construcción y no de constitución, a la construcción de la copa sacrificial, que podría ser el cáliz que se utiliza para la consagración del pan y del vino en el santo sacrificio de la misa. Allí, ciertamente si nos acogemos... Al esquema aristotélico de las cuatro causas, hay una causa eficiente en la construcción del cáliz, que es el artesano. Hay una causa material, que es el material con que está compuesta la copa. Hay una causa formal, que es precisamente la imagen, la forma de la copa. Y una causa final, que es el hecho de servir como receptáculo para que se opere allí el misterio de la transustanciación. Pero vas a notar, Heidegger, algo que resulta de la mayor importancia, a saber que para que la copa esté delante nuestro, mucho más allá y aún antes de las cuatro causas y de sus relaciones, hay algo de misterioso. Hay algo que implica traer desde la naturaleza a la presencia concreta en la existencia, en el tiempo y en el espacio de algo que no existía. Ese algo que traemos delante nuestro y que es obra del artista es producto de algo misterioso, precisamente a lo que se llama precisamente poiesis en griego, arte en la traducción latina y castellana. Es precisamente eso de misterioso que devela desde el fondo de la naturaleza, un algo, un artefacto, un material que emerge de la naturaleza y que es perfectamente correspondiente con ella. Es como el ornato de la naturaleza, es precisamente una creación misteriosa del artista que coincide perfectamente bien con ese orden de la naturaleza. Heidegger lo va a decir de una manera muy clara. Es la emergencia de la verdad como forma de belleza. Es la emergencia de lo verdadero como esa dimensión del bien que es lo bello. Es precisamente lo que podemos experimentar incluso en la música. Cuando leyendo una partitura, un intérprete genial inspirado precisamente por ese algo de misterioso, que es traer desde la naturaleza lo que no existe, pero que forma parte de ella y que vive en su ingenio, inventa en fracción de segundos algo que es propiamente suyo. Heidegger va a utilizar para nombrar este misterio del arte, que se vale de la técnica de combinar las causas, de comprender sus relaciones intrínsecas, Va a utilizar un hermosísimo, ver, un hermosísimo verbo griego que se puede enunciar como epifaíno, o más precisamente en el texto heideggeriano, apofaino, que quiere decir dejar salir, dejar emerger. Es como permitir que la naturaleza dé a luz esta nueva creación mediante esto, el arte, el ingenio propio del artista. Esto es arte y la técnica es lo que le sirve para articular el artefacto en la que se concreta la utilidad del objeto que ahora tenemos ya delante nuestro. va a decir heidegger algo que coincide con aquel postulado que tomé de santo tomás de aquino el arte imita a la naturaleza. bueno, precisamente la fisis griega la naturaleza es para heidegger también un cierto misterio, también un cierto arte, es, y esto ya no lo dice Heidegger, su método fenomenológico tal vez no le impidió llegar a esta afirmación. La naturaleza, ella en sí misma, también es arte. ¿Qué arte? El arte divino que encontramos en el relato del Génesis. Dios creó todas las cosas conforme a su inteligencia y conforme a su propio diseño. Y esto, de alguna manera, también es una obra de arte, la creación del todo de la naturaleza. Por tanto, la técnica lo que hace es dar forma específica a este misterio de la creación, para hacerlo más bello y más útil, a los fines de la salvación de la persona humana y, antes que eso, la perfección de la persona humana. Ocurre que precisamente después va a notar Heidegger una independencia a la que hice una autonomía entre la técnica y el arte. Aquella técnica que se detiene tan solo en el examen de las causas comienza a separarse del modelo de la naturaleza, aquella técnica política que no imita la naturaleza, sino que pretende, siendo autónoma, incluso modificarla, como es precisamente de la esencia de la Cuarta Revolución Industrial, la convicción de que Dios creó al hombre imperfecto y que mediante la tecnología ahora es necesario redimirlo de la imperfección y constituirlo nuevamente en una nueva totalidad completamente material, biológica, fisiológica y digital. Esa técnica que se aparta como criterio de legitimidad de la obra artística creadora de Dios, esa técnica comienza a subordinarse a otro arte, a otro genio, a otro arquitecto que ya no es Dios sino el hombre. Y se convierte ahora sí en lo que Nietzsche va a llamar... La voluntad de poder, la libido dominandi. Heidegger ha dedicado dos importantes tomos de su obra a examinar este proceso de conversión del arte en libido dominandi, en deseo de dominación, con lo cual se ha operado una completa transformación de la política. Refiriéndome precisamente a la vida moral y política en otras oportunidades, me apoyé en un concepto al cual. Enuncié como cierta racionalidad de la praxis, no para nombrar algo que el hombre hubiera hecho con la praxis, sino para nombrar aquello que podemos discernir con nuestra propia inteligencia como escrito por Dios en la naturaleza. Y eso es el orden natural. En la obra de arte ocurre, según la exposición de Heidegger, algo semejante. Es un misterio que el artista saca a la luz, deja mostrarse. Produce esa epifanía del bien, esa epifanía de la verdad con la forma del ornato al que hice referencia, que es la belleza. Esa es precisamente la creación artística. Pero el devenir justamente de esa autonomía del arte, de la técnica respecto del arte, deja atrás el arte creativo sustentado en el orden de la naturaleza, inspirado en el horizonte de las esencias, y lo reemplaza por la arquitectura rigurosamente humana, y se torna justamente en esto, en voluntad de poder. Es la tecnología ahora la que sustituye al arte. Pero si observamos con detenimiento lo dicho hasta aquí, se podrá comprobar también que el emerger de esta tecnología fuera del arte, fuera del orden natural y fuera de su orientación teórica a la que hice referencia en la primera parte, esa tecnología implica la muerte de la actitud reflexiva de la persona humana. La tecnología ahora implica también al hombre que es objeto de dominación tecnológica. Con la tecnología autónoma, Hemos decretado el fin de la vida del espíritu, el fin de la persona humana y su completa dominación. Este es el proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. De esto se trata. Desde este punto de vista, esta tecnología que es el objeto que le sirve como útil a la Cuarta Revolución Industrial para precisamente lograr esa tiranía global a la que aspiran, trae ciertas consecuencias. La primera de ellas, produce algo así como el desarraigo. El hombre es arrancado de la tierra. Hay que pensar que Heidegger, cuando se plantea la pregunta por la técnica, está inspirado por el ambiente rural en que vivía. He tenido la suerte de estar allí en Friburgo, cerca de la casa de Heidegger, donde están... Precisamente aquellas sendas perdidas, aquella Holzwege, a la cual hace referencia su obra. Y bueno, el motivo de Martin Heidegger era el hombre campesino que estaba precisamente ordeñando la vaca, tratando el animal. Ahora es la máquina la que ha mediado esa relación del hombre con la naturaleza, hasta incluso sustituirlo, hasta incluso dejarlo en la más abyecta miseria, porque lo ha reemplazado por la inteligencia artificial que gobierna a la máquina y que realiza el trabajo este artístico, esta creación genial del hombre que, es el, que está inspirado en el contacto con la naturaleza. Esa técnica precisamente lo ha subsumido todo, ha convertido al hombre en un manojo de instintos. ¿Por qué? Porque precisamente lo ha reducido. A un conjunto de sensaciones, de vibraciones cerebrales que se incorporan dentro de un todo digital, dentro de una, como se llama, intersubjetividad, interconexión compleja y veloz al mismo tiempo. Solo somos capaces de reacciones instintivas, inmediatas. Somos, desde este punto de vista, víctimas de lo que he dado en llamar la dictadura de la urgencia. La cultura de la inmediatez, la cultura del momento, de la respuesta inmediata. Entonces, esta es la primera consecuencia de esta independencia radical de la tecnología. La otra consecuencia es la conversión de la tecnología en lo que se ha dado en llamar muy recientemente, en el lenguaje de un filósofo chino de nuestros días, la cosmotecnología recogiendo un motivo epicureísta, a saber, la necesidad de encerrar todo el cosmos en un Excel. Hemos hablado de eso aquí en otras oportunidades, dentro y fuera del programa. Ese deseo de dominar el fenómeno natural, las leyes de la naturaleza, por la pura voluntad humana. Esto, la conversión entonces de la tecnología en cosmotecnología. Acaba de salir una obra escrita por este autor chino que lleva ese título, cosmotecnología. Otro de los efectos es precisamente la suspensión del hombre, desarraigado no hacia la trascendencia, sino en el éter, en el éter, en el espacio físico. Allí quedó el hombre. Presa de la angustia y del desarraigo, pero allí en ese lugar va a ser objeto de la transformación de su cerebro y luego de la reducción del cerebro in, intencionalmente modificado, podríamos decir, por esos pequeños mecanismos que nos permiten dominar lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, desde la tecnología. Digo, esto subraya la sensación de angustia y desarraigo que fue motivo del existencialismo de la posguerra. Y otra de las consecuencias, cabe subrayarlo, es ahora sí el predominio de nuevos valores morales, como se llaman en la modernidad, diríamos desde una perspectiva clásica, de nuevos conceptos de la vida moral. La tecnología... Crea valores, no se subordina a ellos, crea valores. Dicho sea esto para quienes, desde una perspectiva cristiana, deudores de este tomismo trascendental kantiano que encontraron en Joseph de Marechal, apostulan de que es posible la obra de arte bella desde las manos de un artista corrupto. Si un artista corrupto factura, realiza una bella obra de arte, no lo hace en cuanto corrupto, sino en cuanto a ese resabio de bien que hay en su alma. Esto es de la mayor importancia destacarlo, para no dar razón precisamente a esta inversión completa que propone la Cuarta Revolución Industrial. Heidegger lo va a decir con toda claridad. Se trata de la emergencia de la verdad con la forma de bien y de belleza. Aquí no cabe ninguna duda de la conexión que hay por detrás de mi exposición entre metafísica moral y obra de arte. No cabe absolutamente ninguna duda, ni desde Heidegger, ni en Santo Tomás de Aquino, y menos aún en Aristóteles tampoco. Digo entonces, estas consecuencias de la independencia de la técnica han constituido a la técnica en la creadora de nuevos conceptos morales. ¿Cuáles son esos conceptos morales? La técnica, la tecnología, para decirlo con mayor propiedad, se va a apoyar en la corriente filosófica llamada utilitarismo. Vale decir, aquella que se enuncia no como filosofía práctica, sino como matemática, como cálculo matemático generador de nuevas realidades. Realizamos acciones morales no por el bien que buscamos alcanzar y que nos hace más perfectos, no por ese bien que emerge de las esencias, sino por el cálculo matemático del costo y beneficio que estas acciones implican para nosotros. Nos hacemos deudores en la ética utilitarista de un motivo epicureísta, a saber, buscamos lograr el mayor placer y evitar los dolores. Y el mayor placer para nosotros, no para la mayoría de nosotros. Y es aquí donde penetra y donde se filtra el germen del totalitarismo en el que remata el liberalismo, el utilitarismo y también la doctrina ética que le sigue, que se llama la ética consecuencialista, la ética de las consecuencias. ¿Qué es esto de la ética de las consecuencias? La ética de las consecuencias precisamente es aquella que calcula primeramente que una acción moral se siga como útil de nuestras operaciones morales, que sirva también para aplacar nuestros dolores y para acrecentar nuestro placer, y que además sea para la mayoría igualmente útil con la misma finalidad. Pero la pregunta es entonces... Si lo que buscamos es el placer y la evitación de los dolores y la utilidad de las mayorías, ¿qué ocurre con los disidentes que permanecen fieles al modelo metafísico del realismo al que hice referencia antes? Aquel que subordina la moral y la técnica al arte que imita la naturaleza. Estos tales deberán ser obligados, según los postulados precisamente del globalismo. Del utilitarismo y del consecuencialismo. Cabe destacar aquí la figura de un utilitarista que fue Jeremías Benham. Jeremías Benham ha dedicado una obra precisamente para examinar, para enunciar esta moral matemática fundada en axiomas, como digo. Pero poco se ha hablado. De esa gran creación que ha hecho en un sistema penitenciario al que se la denomina el panóptico, a los efectos de controlar el comportamiento de los presos en una cárcel. Ese panóptico tiene la forma de una circunferencia, motivo, que la cuarta revolución industrial considera y recibe reiteradas veces. Lo va a decir Klaus Bab con toda claridad. La cuarta revolución industrial es algo que siempre nos hace comenzar de nuevo desde el mismo punto de partida y nos lleva hacia lo desconocido. El panóptico permite controlar la conducta moral y política de todos quienes están siendo observados en 360 grados. He dicho otras veces que se identifica perfectamente bien con la doctrina de la inteligencia artificial o del intelecto único traído a colación por los árabes receptores del tercer libro de la política de Aristóteles. Y cabe reiterarlo ahora también. Pero lo importante es señalar que ese modelo del panóptico de control global de las conductas se espeja ahora entre nosotros con un modelo urbanístico, que es el modelo de las ciudades de 360 grados, donde todo cuanto ocurre deberá estar sometido a control, a reencausamiento, a redireccionamiento. La conducta moral, la tecnología habrá de comprender la conducta moral, habrá de dar lugar a nuevos valores. La conducta moral ya no se refiere a las esencias, sino a las conveniencias de costo-beneficio, en términos de pura sensación de placer y de dolor. Esta es la nueva concepción moral que propone la Cuarta Revolución Industrial. Pero hay algo que es sumamente importante destacar. El motivo epicureísta que los globalistas toman reza evitar el placer, evitar el placer, evitar el dolor y justamente acrecentar el placer, pero hay que tener presente que Epicuro va a decir que el exceso de placeres conduce al dolor y por lo tanto propone también una figura que va a recibir Klaus Schwab en su cuarta revolución industrial, que es el modelo del donut, una corona circular en cuya circunferencia más amplia se encuentra el techo de lo máximo a lo que podemos aspirar y una circunferencia menor que es el mínimo que nos asegura una supervivencia. Vale decir, hasta las posesiones, las aspiraciones, nuestros deseos y nuestra vida moral deberán quedar sometidas a control bajo un límite máximo y un límite mínimo que deberá ser estandarizado. Con esto se puede comprobar el alcance que tiene la independencia radical de la tecnología que da lugar a una nueva moral que ha liquidado la metafísica que ha puesto a la persona humana en la condición de animal biológico y que lo ha subordinado al más radical y absoluto control es inviable desde esta perspectiva aquello que dije al comienzo tomando del evangelio de san mateo y de las confesiones de san agustín nos hiciste señor para ti y nuestro corazón descansará solo en tu presencia. Esto es absolutamente imposible, porque la moral utilitarista y consecuencialista que adopta la cuarta revolución industrial, la moral del algoritmo matemático que calcula el comportamiento moral, va a reconocer dos grandes enemigos. Los grandes enemigos son el hombre religioso y el hombre ascético, aquel que es capaz de entregar su vida por las esencias y por el bien. Aquel que en la procura del bien de la belleza y de la verdad es capaz de sufrir el dolor porque solamente por el dolor se aspira a lo más elevado peráspera ad astra, reza el adagio latino es aquí donde nosotros podemos convertir el dolor precisamente en esa propedéutica de la vida eterna que es no otra cosa que la imitación de los dolores de Cristo en el Calvario. Obsérvese que si esta tecnología parte del presupuesto de que el hombre es apenas un manojo de instintos, entonces podríamos intentar, para ir cerrando, para ir redondeando nuestra exposición, una relectura de un motivo vernáculo expresado por el presidente de la nación, quien dice, no he venido a conducir ovejas, sino a despertar leones. Y claro, una primera lectura hace como que nos sintamos muy cómodos en esta afirmación. No somos ovejas, sino leones. Pero la oveja y el león son brutos animales que no poseen el discernimiento prudencial que requiere la vida moral y política, que descansa en el gobierno del domador. Esta es la verdadera dimensión de la afirmación. Que se ha propuesto precisamente el presidente de la Nación. Se espeja allí su absoluta compenetración, no ya con el modelo libertario, sino con el modelo gramsciano, porque la raíz de esa afirmación radica en la afirmación de Antonio Gramsci, a saber, pesimismo de la inteligencia qué cosa puede discernir un bruto animal, y optimismo de la voluntad, de las sensaciones, de los sentidos, que van hacia adelante movidos solamente por el instinto, a lo que ha quedado reducido el conocimiento en esta nombrada revolución del conocimiento que constituye pieza esencial, junto con la inteligencia artificial, de la cuarta revolución industrial. Creo que con estas... Reflexiones, podemos ir redondeando la exposición del día de hoy. Pero ¿cuál es entonces la posible solución que podemos adoptar? Precisamente la recuperación de la capacidad reflexiva, la recuperación de nuestra alta vida del espíritu. Algunos grandes hombres de vida espiritual han aconsejado siempre adoptar un criterio que divide el día de 24 horas en tres grandes partes. Tres partes de ocho horas. Ocho horas para el descanso, ocho horas para el trabajo intelectual o manual o del tipo que sea y las, ocho horas, las otras ocho horas para el diálogo con los amigos, con la familia, para la práctica del arte inclusive. Esto torna libre al hombre. El auténtico conocimiento que podemos ejercer en ese ámbito de la vida cotidiana es la libre direccionamiento de la inteligencia humana a las esencias de las cosas. También este es un motivo heideggeriano. El conocimiento hace referencia a la libertad de espíritu que nos permite tomar por abstracción la esencia de las cosas, pero que no nos subsume mecánicamente en la tecnología. Dicho esto entonces, podemos concluir una vez más recordando aquella expresión de San Juan de la Cruz. Si quieres saber, vendrás por donde no sabes. El saber es inalcanzable, inagotable como nuestra inteligencia. Siempre nos debemos preguntar más esa pregunta que es la piedad de la inteligencia hasta alcanzar la contemplación de la perfección, de todo lo perfecto, que es Dios mismo. Y si queremos saberlo todo, pretensión humana casi también inalcanzable, Habremos de reconocer que no debemos detenernos en el camino, sino en el horizonte, que es el alfa y el omega de esa totalidad, a saber, el ser de la metafísica, fuente de toda existencia y de toda entidad, y su lectura teológico sobrenatural, que es Dios, creador y providente.